Y acabamos de ver un pequeño testimonio, una experiencia de vida, una experiencia que realmente nos sorprende a usted y a mí. Porque cuando alguien está en un pozo que parece que no se puede salir, es allí donde realmente hay alguien que nos da una mano, nos tiende una mano, y allí es donde podemos realmente volver a la verdadera vida, a esa vida que nos ha creado Dios justamente para que vivamos en armonía, en paz, en felicidad y por supuesto con una vida y una familia saludable. Por eso quedan muy pocas palabras para agregar a este testimonio de vida, solamente lo que siempre decimos: ponga en marcha la fe. Porque es la única manera que podemos realmente agradar a Dios y no hacerlo a Dios a nuestra medida, sino realmente adaptarnos a estos conceptos, a estos principios, a estos valores que nos dan la verdadera y abundante vida que solamente Dios nos puede dar. Y como siempre decimos, todo el mundo puede cambiar su corazón, todo el mundo puede hoy mismo recibir algo de Dios. No importa la circunstancia que usted esté viviendo, no importa la circunstancia que vos estés viviendo. Quiero decirte que todas esas tienen salida, tienen una verdadera puerta para encontrar la salida a la vida abundante que Dios nos promete en su palabra. No dudes, ponga en marcha la fe, no dudes, pone en marcha la fe y vas a encontrarte con esa vida tal cual nos decía esta experiencia de vida que acabamos de compartir. Nos volvemos a reencontrar, por supuesto, en nuestra próxima emisión con mucho más de Renuevo Medical Channel Bus. Que ustedes la pasen muy, pero muy bien. Que Dios los bendiga. Porque yo debo esperar el tiempo de Dios en mi vida, el tiempo de Dios para mis sentimientos, el tiempo de Dios para el milagro, el tiempo de Dios se ha de cumplir, el tiempo de Dios para mis promesas, el tiempo de Dios para mi sanidad, el tiempo de Dios para exaltar, el tiempo de Dios. Puedo esperar. Cuando escuché tu voz, tocó mi corazón.